Ya, hola, buenas tardes. Me da mucho gusto estar con todos ustedes y presentar este libro desde Berlín, que es como uno de los lugares en donde trabajé mucho en él y es un poco como cerrar parte de este ciclo, ¿no? Yo creo que el fin será cuando se pueda entregar el libro en la sierra, que todavía no ha sido posible por la pandemia, pero este ya se siente como el principio de ese cierre que yo nunca pensé que iba a llegar. Bueno, lo que yo les propongo es hacer una breve presentación del resultado de este trabajo y después Marisa Malvestiti nos va a hacer el favor de comentar y la idea es que las dos podamos entrar en un diálogo. Y yo lo que voy a hacer es detenerme como en los dos libros que aquí se presentan. En primer lugar, en el libro de Preuss, La expedición al Nayarit, que está contenido en esta obra, que en realidad es de tres volúmenes. A lo mejor Bárbara puede enseñarlos, porque tiene una lógica esta idea de tres volúmenes y voy un poco a tocarla en algún punto. Y también voy a hablar como de esta nueva obra en su conjunto. Y mi idea es tocar los desafíos y los logros de esta presentación. Bueno. Entonces les decía, voy a tratar de tocar estos dos libros, ¿no? Empezaré como por el libro de Preuss. Creo que es importante cuando hablamos de Preuss entender un poco el contexto en el que produjo este trabajo. Konrad Theodor Preuss trabajó en el Museo Etnológico de Berlín y él estaba muy comprometido con, digamos, la idea que tenía este museo, que era un poco el planteamiento de Adolf Bastian, que todos los objetos eran las expresiones intelectuales de los pueblos del mundo. Entonces, con esta intención se coleccionaban muchos objetos como para tratar de entender cuál era la lógica y la manera de expresarse de todas estas culturas. En el caso de Preuss, como que él trató de dar un paso más allá porque dijo que okay, estoy de acuerdo en que los objetos exponen el pensamiento intelectual, pero también hay otras expresiones que en el caso de México, pues no habían sido estudiadas. Entonces, en algún punto, lo nombran a él como el encargado de una exploración hacia Nayarit. Y él, por casualidad, llegando apenas a la sierra entre los coras, se dio cuenta que estaban haciendo una fiesta, se acercó y vio un mitote, que son estas ceremonias. Esta es una fotografía de un mitote tomada por Preuss, la que ven en sus pantallas, en donde, bueno, hay un cantador especialista que enuncia una serie de cantos mientras se realizan diferentes danzas, se hacen distintos objetos rituales y hay muchas actividades alrededor de todo esto. Y Preuss se quedó muy sorprendido y cuando vio todos los elementos religiosos que aparecían en esta celebración, decidió que ese iba a ser el centro de interés de su pues encuesta etnográfica. Él siguió colectando objetos, pero sobre todo se dedicó a colectar también cantos. Y digamos que el resultado de su observación siempre está ligada como a tres ejes de observación. Entonces, él tomaba en cuenta los objetos, también las acciones ceremoniales y por supuesto los cantos. Entonces, como veremos, su trabajo va a estar muy enfocado a este último punto. Para darles una idea de la amplitud del trabajo de Preuss, en el año y medio que estuvo en México, entre 1905 y 1907, logró colectar 5.200 páginas de transcripciones en lengua original, trabajó con los coras, con los huicholes y con los mexicaneros. Aquí me referiré en particular a su trabajo en los coras, en donde estuvo 9 meses en dos comunidades. Entonces, él, como procedía, era formando un pequeño equipo. Primero, buscaba a especialistas que supieran los cantos que había él observado en estos rituales. Y después, con ayuda de un intérprete, que era una persona que trabajó con él a lo largo de todos los 9 meses entre los coras, se reunían. Y los especialistas narraban los cantos, Preuss los escribía y después, con ayuda del intérprete, los traducían y iban analizando todos los elementos de cada una de las narraciones para después poder hacer una traducción. El análisis de Preuss no se detenía ahí, esta era la parte que hacía en campo,
Después podemos ver, gracias a los materiales que hay de su trabajo, como esta libreta que se encuentra en las colecciones especiales del Iberoamericano, podemos ver que él hacía un análisis lingüístico mucho más detallado, porque analizaba desde la parte fonética para entender la relación entre los sonidos y formar un sistema de escritura estable, y con este sistema de escritura bueno, transcribía todos sus cantos y después trabajaba la traducción y el análisis. El resultado de este trabajo entre los coras es el libro La expedición al Nayarit, que tenemos ahora en esta nueva edición. Y en ese tiempo, en 1912, publicó este libro, causó mucho impacto por muchas razones, por las propuestas que presentaba, por la manera en la que había analizado el material. Y podemos decir sin lugar a dudas que es una de las colecciones más importantes de textos en lengua originaria que hay, al menos en México, para principios del siglo XX. Y es una obra que se caracteriza por la sistematicidad de la transcripción de la lengua, por la manera en la que empieza a trabajar sobre los textos y sus traducciones, pero también por las interpretaciones que hace. En particular, podemos como sobresaltar como el análisis que hace a partir de los materiales coras, bueno, de la cultura cora, por supuesto, pero también de las fuentes antiguas que en ese momento en Alemania estaban empezando a ser analizadas también por la alta americanística, en particular por Edward Seller. Y entonces su libro, El Nayarit Expedición, en su edición, en su primera edición en 1912, aparece como un compendio de textos en lengua indígena, acompañados de su traducción, con un análisis sobre el proceso lingüístico que hace Preuss, también un estudio etnohistórico, en donde, como les decía, habla de toda la interpretación de este despliegue de eventos ceremoniales que él puede atestiguar entre los coras, y también este eje comparativo que él empieza a cultivar para tratar de entender el México prehispánico. Él pretendía hacer este mismo estudio después con sus materiales huicholes y con sus materiales mexicaneros. En el caso de los huicholes, él terminó el libro, pero los dos borradores que existían se perdieron en algún bombardeo de la Segunda Guerra Mundial y nunca, o al menos no tenemos evidencia, de que haya podido concluir su texto sobre los mexicaneros, pero su material fue después utilizado por Elsa Sim para publicar una serie de estudios sobre los cantos mexicaneros. Y es importante mencionar también que un método muy similar, que cada vez desarrollaba con más precisión, fue también utilizado por Preuss para analizar los textos que colectó en Colombia entre los Huitoto y los Cágaba. Bueno, digamos que esta es como la descripción general de este libro, y a nosotros nos pareció muy importante en México tratar de preparar una edición en español de este material para poder difundir pues todas las opciones que da Preuss en él para el público hispanohablante. Entonces, este libro pues despertaba mucho interés en el ámbito de la arqueología, también de quienes estudian epigrafía y historia, pero también para los antropólogos y aquellos que se interesan en las tradiciones orales. Pero en realidad es un libro también muy hermoso para el público en general y todos aquellos que están interesados en conocer más y disfrutar de la poética del mundo mesoamericano, en particular del noroeste de México, que es una región que se distingue por haber logrado conservar gran parte de sus tradiciones. Claro que no hablamos de tradiciones puras, siempre hay que pensar en estas manifestaciones como en manifestaciones ceremoniales, culturales, sociales, en proceso siempre de transformación. Bueno, con esta intención entonces empezamos una primera edición, bueno, el trabajo para una primera edición en español. Este desafío en realidad duró 20 años y yo creo que en gran parte se dio enriquecido por el hecho de que al momento en el que empezamos a hacer este trabajo, teníamos evidencias muy claras de que existía también este mismo despliegue de ceremonias y de cantos rituales que Preuss había atestiguado 100 años antes. Y bueno, empezamos este proyecto
como con intenciones muy particulares, porque la idea original era simplemente realizar una traducción de los textos coras del coro al español para evitar pasar como por la traducción que había hecho Preuss y no hacer una doble traducción, pero poco a poco nos dimos cuenta que era como una misión imposible partir de esta manera, porque los textos resultaron muy complejos y resultó muy difícil traducirlos. Y bueno, ya con más detalle explico esto en la introducción del libro, pero el resultado de esta traducción fue un texto en donde los especialistas rituales también que ayudaron en la traducción querían modificar muchas cosas del texto para poder sentir que estaban traduciendo algo que les resultara familiar. Entonces, tuvimos como resultado de este texto secundario, digamos, y en un momento dado tuvimos la duda de qué hacer. ¿Tenemos que publicar este otro texto o tenemos que regresar al texto de Preuss? ¿Qué es lo que queremos hacer? Y decidimos regresar al texto de Preuss y preparar una edición filológica, es decir, en donde la obra de Preuss pudiera consultarse tal cual. Y este es uno de los grandes aportes y también de los grandes retos que tuvimos. O sea, cómo darle actualidad a una obra que tiene 100 años, al mismo tiempo respetando su originalidad y como su aportación en su momento, ¿no? Porque eso también como que le da una perspectiva increíble a este trabajo, que todo esto se haya hecho hace 100 años y que finalmente es una evidencia de principios del siglo XX, de los coros, pero también del proceder científico, de la antropología y de su incursión en el estudio de las lenguas indígenas. Bueno, entonces esta fue como una primera cuestión que nos topamos, que fue guiando el trabajo posterior. A partir de aquí, también por consejo de los especialistas con los que estaba trabajando, me dijeron, pero es que ¿cómo puedes hacer un coro de los cantos? Un coro de los cantos, y la única manera de los cantos es en el ritual. Entonces, a partir de ahí empecé una pesquisa etnográfica dedicada al problema de, bueno, de entender cómo estaban los cantos texto, ¿no? Y en este trabajo, bueno, me acerqué mucho a muchos cantadores, muchos aprendices de cantador, y tuve la formidable oportunidad de entrar en diálogo constante con ellos, no nada más de su quehacer como especialistas rituales, sino también del trabajo de Preuss. Y este diálogo me llevó a identificar ciertos problemas formales en el material de Preuss. Y entonces, por supuesto que estos problemas venían desde la perspectiva de los especialistas, porque yo no tenía punto de referencia. Entonces, como parte de este diálogo, yo me comprometí con ellos también a entender más sobre el proceder de Preuss, y por esta razón también empecé un trabajo histórico en los archivos de Preuss y con los materiales de Preuss, que nos abrió muchas puertas para seguir investigando y para enriqueciendo este trabajo. Pero también, por supuesto, que iba prolongando el tiempo que se iba tomando. Bueno, finalmente, una de las partes más desafiantes de este trabajo fue la parte editorial, que uno piensa, bueno, yo pensaba, porque este era el primer libro al que yo me enfrentaba, pues que entregaba como el resultado de mi investigación y después se armaba el libro y el editorial y ya me decían, aquí está el libro terminado. Y no fue así, en realidad. La parte editorial nos tomó 6 años para poder encontrar la manera en la que íbamos a ligar todas las partes, poder encontrar, a pesar de tener computadoras y programas que hacen mucho más fácil la edición. Este era un trabajo que casi todo se hizo a mano, las citas y todo, porque era muy complejo armarlo y presentarlo, justamente porque tenía muchas capas, ¿no? Queríamos mantener la obra de Preuss tal cual, pero al mismo tiempo poder como hacer que las otras partes que estábamos agregando al texto entraran en diálogo. Y bueno, entonces aquí nos enfrentamos a otro tipo de retos, ¿no? Que tenía que ver, por ejemplo, con decisiones a veces parecían muy simples, pero en realidad fueron muy complejas. Una de ellas fue con cómo íbamos a graficar el cora, si íbamos a utilizar el mismo sistema de escritura que utilizaba Preuss, que es sumamente descriptivo, pero al mismo tiempo que ocupa una serie de símbolos que son excesivos para hoy en día, que hay otras maneras también de graficar elementos
lingüísticos como los que aparecían en las transcripciones de Preuss. Y también nosotros, bueno, al menos yo quería que este libro, a pesar de ser un libro complejo y también muy pesado y muy caro, que pudiera ser accesible para las comunidades coras de la actualidad. Entonces, me decidí por elaborar un sistema de escritura para poder hacer una transliteración de los sonidos que Preuss había graficado a una escritura contemporánea mucho más accesible para los coras de hoy y que tuviera la correspondencia más cercana posible con el sistema de escritura que se utiliza entre los coras en la actualidad. Y esto tomó, por supuesto, mucho tiempo porque me hizo incursionar también en el mundo de la lingüística. Y cada paso que se daba tomaba siempre mucho tiempo y fue como creciendo también la complejidad de esta edición. Como les decía, el estudio etnográfico que realicé para entender el ritual resultó también en la nueva en el nuevo registro de los cantos ceremoniales coras, esta vez con tecnologías mucho más modernas que nos permitían también un registro mucho más preciso. Por ejemplo, las grabaciones de Preuss, que fueron hechas en fonógrafo, pues tenían una longitud de 3 minutos. En cambio, yo con un mini disc electrónico que se podía colocar el cantador en su bolsa y no le molestaba, pues podía grabar varios cantos seguidos a pesar de la longitud de los cantos. Esto nos hizo ver algo muy interesante, ¿no? Porque mientras estábamos en el análisis, también empezamos a descubrir nuevos elementos que nos permitieron tener más luz sobre el material de Preuss. Entonces, por ejemplo, pudimos ver que un canto que a lo mejor Preuss transcribía en un par de páginas, en realidad duraba varias horas. Entonces, que los cantos de Preuss a veces correspondían más bien a fragmentos, ¿no? De elementos mucho más largos y complejos, si los mirábamos desde su ejecución en el ritual. También me llevó a ver a mí que los cantos en realidad son un elemento de muchos otros elementos que juntos conforman lo que podríamos llamar una tradición poética compleja. Entonces, también esto explicó por qué era tan difícil traducirlos, porque digamos que si estaban contando algo, lo contaban junto con la manipulación de objetos, las acciones rituales, las danzas, etc. Entonces, es como si varios elementos se combinan entre sí y todos están contando esta historia que nosotros queríamos entender simplemente con el texto. Entonces, por supuesto que nuestra interpretación del ritual se volvió también más compleja y pudimos obtener elementos también más interesantes y más precisos sobre el material de Preuss. También realicé este estudio que les comentaba sobre los archivos y el proceder de Preuss, que me permitió también entender cuál había sido el impacto de su proceder en los materiales y muchas veces como identificar esas huellas, ¿no? De su metodología, de su tiempo en el material, y esto también es muy valioso porque hace que ahora los textos de Preuss no nada más sean importantes por lo que implica en tanto registro, pero también por lo que implican en tanto un proceder metodológico que se ha ido transformando con el tiempo y que nos permiten también ver las huellas de este proceder en el material. Y aquí me quiero detener sobre todo en el impacto que tuvo como acercarnos más a entender los cantos en su contexto, porque esto fue indispensable también para la reflexión que logré producir sobre este material. Podemos decir que gracias a estos materiales de Preuss también yo pude ser muy consciente de cómo funcionan las estructuras de los cantos y cómo funciona todo el sistema de aprendizaje y de transmisión de estas tradiciones. Y esto nos lo permitió también observar el hecho de que Preuss tuviera versiones que a veces estaban como sintetizadas, probablemente por el tipo de registro que él pudo hacer, y muchas tam veces también como un poco manipuladas para ajustarse a los tiempos. Pienso en particular en las grabaciones de los cilindros, en donde muchas veces los cantadores como que proceden a tratar de
dar nada más como una probadita del canto, pero cerrándolo, como reduciendo elementos para que cupiera este pequeño ejemplo de 3 minutos que podía grabarse en el cilindro de cera. Bueno, también pude entender muchas cosas sobre las repeticiones y las traducciones, perdón, las repeticiones y la estructura de los cantos. Y esto fue muchas veces como gracias al contraste que tenían los especialistas de los dos tipos de material, o sea, digamos, el canto en su versión integral, que había sido grabado y traducido por nosotros. Después teníamos las versiones de Preuss. Entonces, cuando tratábamos de ver cuál era la correspondencia entre ellas, muchas veces pudimos entender también nosotros como cosas que para ellos eran muy claras, tal vez eran más difíciles para mí, pero mejor gracias a los materiales y el contraste que teníamos ahí muy claro, ellos también podían formularlo de manera diferente para que yo lo entendiera, ¿no? Porque ahí sí era muy claro que los dos veníamos de tradiciones literarias muy diferentes, ¿no? Yo muy ligada a la escritura, a los procesos de representación que se dan en contextos de escritura, y ellos mucho más naturalizados con procesos de artes verbales, en donde desde el punto de vista de la escritura hay mucha más transformación en ciertos aspectos, pero en otros no. Y a lo mejor estos materiales de Preuss nos ayudan muchísimo a entender estas cosas. Y finalmente, este aspecto que les mencionaba de la multimodalidad es muy importante. O sea, gran dificultad que encontraban las personas con las que traté de traducir los textos, porque así como Preuss tuvo mucha dificultad en encontrar con quién trabajar para grabar, yo tuve también mucha dificultad en encontrar personas que pudieran tener el interés y la capacidad de traducir estos textos que son muy complejos, no forzosamente porque se encuentren en un idioma diferente al de la vida cotidiana, pero sobre todo porque tienen una forma muy particular que está íntimamente ligada al contexto en donde se utilizan y a las acciones que ahí se realizan. Bueno, y hablando un poco de las aportaciones con las que pude participar en esta nueva edición al español. Entonces les voy a explicar un poco cómo va el libro. Dividimos en 3 volúmenes todo el trabajo. En el volumen central, en el volumen 2, dejamos nada más los textos de Preuss con sus traducciones, con los comentarios que hace Preuss de cada texto y con las notas que él hace del material. Y ahí simplemente agregamos ciertos como llamadas a notas que aparecen en el tercer volumen. El tercer volumen es un volumen complejo porque lo que quisimos ahí es como tener todos los materiales que hicieran referencia a diferentes partes del texto. Entonces tenemos, por ejemplo, toda esta serie de notas que pude hacer sobre la traducción, sobre la interpretación de los textos que presenta Preuss, que hacen referencia a textos en particular, pero también notas un poco más generales que tienen que ver con el trabajo de edición que hizo Preuss y con su propia traducción. Al mismo tiempo, hay dos partes que son muy interesantes a mi parecer y que tienen que ver con la dinámica editorial. Entonces, por un lado, hay un nuevo anexo sobre las grabaciones musicales y su transcripción. Preuss incluye como anexo de su libro original una interpretación sobre la música realizada por von Bostel, que era un importante etnomusicólogo de este tiempo, y Preuss hace las transcripciones de algunos cilindros y von Bostel la transcripción musical y el análisis. Esta vez yo pude tener la oportunidad de trabajar con la versión electrónica de los cilindros de cera que nos facilitó un etnológico muy amablemente. Y que pudimos incluir en esta edición, hay un código QR en donde ustedes pueden acceder y se puede en el segundo volumen, en esta parte sobre los cantos, también hablar, bueno, ver más bien como la nueva transcripción que propongo yo, con mucha más tecnología, porque Preuss tuvo mucha dificultad para acceder a sus grabaciones y poderlas transcribir, también una nueva interpretación sobre el contenido, etcétera. Y una segunda parte también agregada en este tercer volumen, es la que tiene que ver como con todo el proceso editorial de las partes del texto y de todos los registros que encontramos, ¿no? Entonces, trato de hacer un poco el camino que yo veo que siguen sus textos
desde la libreta hasta la edición publicada y en la edición que presentamos nosotros, ¿no? Como los cambios, las continuidades que se pueden observar, etcétera. El primer volumen, bueno, en el tercer volumen también incluimos todos los anexos de Proust, entonces está también su anexo musical, un diccionario Cora alemán, que esta vez aparece como Cora español, y también todos sus índices analíticos. La primera edición, ay, perdón, el primer volumen lo tenemos entonces reservado para la introducción que hace Proust de sus textos y todo el análisis, pero también para las introducciones y los prólogos que agregamos en esta nueva edición. Entonces, como se pueden ver, fue un trabajo muy complejo que nos llevó como de la sierra a Berlín, después a trabajar mucho en la parte editorial en la Ciudad de México y terminé este libro en Yucatán. Entonces es un libro bien muy viajado y por supuesto que ahora la idea es también que esto sirva como una aportación, un homenaje a las tradiciones coras y un poco una demostración de la permanencia en el tiempo de estas tradiciones, porque como muchos de ustedes imaginarán, hoy en día los cantos de mitote siguen vivos, pero también están enfrentando mucho la transformación social e institucional que se vive en la sierra, ¿no? En particular, me gustaría mencionar que una de las cosas que descubrimos con esta investigación es que la única manera de aprender los cantos y de aprender cómo se preservan los cantos es con el ritual. Y entonces, pues es muy importante que la gente de la sierra, aunque sabe esto, muchas veces el soporte escrito crea como falsas ideas de lo que es conservar un té o un ritual, ¿no? Y entonces, bueno, de entregar este trabajo también es decirles, este es un patrimonio, pero como verá, solo es un pedacito. O sea, la única manera de tener esta tradición viva y en transformación es practicándola, ¿no? Entonces ese va a ser también un reto que a mi parecer puede ser muy positivo porque yo tengo mis esperanzas puestas que esto sea como la gente lo tome como un reconocimiento a su propio patrimonio cultural y a sus propias prácticas ceremoniales. Y bueno, ahora me gustaría también como regresar un poco para poder establecer un diálogo con Marisa y escuchar sus comentarios y su presentación.